Hola chicos, buenos días. ¿Quiénes tengo aquí? Natalia. ¿Cómo está, señorita? Fernanda, Ay, ¿quién le habla, profe? a ti Natalia, ¿cómo estás? Ah, lo siento, es que ya no alcancé a escuchar. Bien, profe, ¿y usted qué tal? Pues muy bien, mira, no te conectaste toda la semana pasada, ¿por qué será? Claro que no. Sí me conecté, pero me sacó como tres veces. Yo te saqué. No, o sea, el internet. El sistema, ¿no? Sí estaba un poquito mal. Ajá. Qué bueno. Chicos, bueno, tengo dos chicas nada más, perdón. Vamos a estar solamente 40 minutos porque a las 10, tengo un curso. Bueno, en realidad ya ahorita están finalizando las clases, así, así les dijeron, ¿no? O no saben nada. Pues sí, profe, ya muchos, pues yo en las clases que está ahorita solamente estamos tres personas, Sí. entonces pues yo creo que ya acabó. Sí, no, yo más ni pensé que fueran a entrar, ¿no? Pero sí, o sea, digo, yo me quedo con ustedes las 2 horas, pero un poquito antes de las 10, que es más o menos a la hora que termina nuestra primera, reunión. Sí, en la segunda sesión sí les fallaría porque pues estaremos en un curso que todos nos metieron. ¿Sale? Entonces, así estaríamos, ¿sale? Y pues, no sé, nada más esperamos un par de minutos a ver si van a entrar más. No tienes micrófono, ¿verdad, Fer? Es que siempre se me corta mucho. Hay ruido. Ah, ok. ¿Cómo estás, Andy? Sandy, ¿cómo está? Buenos días. Hi, teacher. Muy bien. No. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en tus otras clases? Pues ya no estoy haciendo nada. No, ¿y entonces qué? Pura película. Pues videos, repaso, bueno, verificación de calificaciones. Ajá. Y pues es eso más que nada. Ese tipo de cosas. Sí. Y le estaba comentando a Natalie y a Fer, que ahorita a las 10, un poquito antes de las 10, tenemos que estar preparándonos para un curso que vamos a tener. Entonces, Ajá. la primera sesión sí estaremos acá, pero la segunda sí les voy a fallar ahí. Sí, por lo mismo de esto, y pues bueno, pues básicamente ya estamos finalizando. Creo que esta es su última semana. Sí. Sí, esta es la última. Okay. Bueno, pues sí, así vamos a estar. ¿Sale?
Entonces, pues vamos a empezar porque sería algo muy cortito para con todos ustedes. Y pues bueno, quiero aprovechar al máximo esto. Sí, nos habíamos quedado la última vez en trabajos. Hemos estado viendo eso durante estas últimas 3 semanas. 10 trabajos. Inglés me manda por aquí. Ahí. Estamos viendo lo de los trabajos, estuvimos viendo varias diapositivas en donde ustedes me estaban diciendo pues el trabajo que desempeña cada persona. La semana pasada recuerdo que una de las últimas lecciones que estuvimos viendo fue la de la acción, ¿sí? Y el trabajo, ¿sí? Es decir, la acción y la persona, que fue algo muy bueno para ustedes, porque, por ejemplo, teníamos, y esto va en apoyo a un poco a Natalia, que se perdió esto, ¿sí? Que teníamos vamos a ponerle así, bueno, así le pongo management, ajá, y la persona era manager. Sí, estuvimos viendo este tipo de cosas así, management, que es el campo de acción, y de este lado estábamos colocando a la persona, que es manager. Ok, entonces estuvimos viendo cosas así y, por ejemplo, el otro, uno facilito, administration, y la persona le llamamos administrator. Ok, tenemos el área de nursing y la persona le llamamos ¿qué? Nurse. Tenemos a... ¿Para qué le pregunto si aquí están? La gran mayoría. Ah, viene bien fácil, de ver si no se me ocurre. Photography. That is the area and the person photographer. Okay. Teníamos design, designer. Okay. Teníamos Zoology, Zoologist, Teníamos a Psychology, y aquí habíamos puesto Psychologist. Ok. Ah, déjeme ver. Ah. Translator. Déjeme ver si ya tengo suficiente. Déjeme ver. Ah, ya vamos a poner una más. Accountant. Ok. What is the relation that I told you here? Here is something really basic. Why basic? En las personas, si se dan cuenta,
Okay, so most of the time when you have the area, yes, tenemos que buscar la persona. No todas terminan así, all right? Okay, pero dense cuenta que hay una buena relación. Let me put another color, but red, or, okay. Okay, so or another in common that we have, for example, is this. Ay, tengo otro. East. Esas son básicamente las tres, formas que tenemos en los trabajos. Son las tres terminaciones. Salvo algunas que van a cambiar, ¿sí? Como es el caso de nurse y tant, ¿ok? Entonces, casi, casi la gran mayoría de los trabajos terminan así. Nada más me tengo que dar cuenta en el área. No todos van a ver nursing, nurser, no, ¿ok? Zoology, zoologer. No, no, no. Voy, vas por eso ahorita modelando y vas ahorita conociendo las terminaciones de los trabajos y las áreas, ¿ok? Que son muchas, pero en su libro manejamos unas nada más. ¿Ok? Una nada más. Déjenme mandar este. ¿Sale, chicas? ¿Sí? Entonces, esto fue lo primero, esto fue de lo último que vimos y en eso nos vamos a basar el día de hoy. ¿Yes? Porque tenemos esta lección. ¿Sí? Bueno, ya que conoces your area, now that you know your work, photography, photographer, ¿ok? Que ya te graduaste de la universidad, all right. Entonces, sí, viene el paso, el primer paso para ti como professional. Job interview. Yes. Una pequeña entrevista for you to check your qualities and qualifications. Ojo. Qualifications. Yes. Qualifications es muy distinto a calificación. Sí, aquí te estoy dando qualifications. Es decir, tus cualidades, como te dije, your qualities, ¿sí? Y qualifications, es decir, si escogiste photography, ¿en qué estás calificado? Right? Well, my area is reporting. ¿Sí? Entonces, tu área de cualificación, de cualidad, tus cualidades son para el reportaje. All right? Another area in photography. No, my area is paisajes, sightseeing. Ok, entonces esa es otra cualidad. So, todas las carreras que tú vayas a escoger tienen qualifications. Yes. Y pues obviamente lo que corresponde ahorita es our objective. To read and solve questions related to job interviews. Sí, entonces tenemos una pequeña, un pequeño texto. Sí. De una entrevista que se le hace a una journalist, más no recuerdo. Déjenme checarlo bien.
No, en realidad no está nadie. ¿Ok? Es decir, te da una pequeña probada en donde cómo tú te vas a enfrentar a esto. ¿Ok? In the job interview is definite if you get the job or not. ¿Sí? Aquí se va a definir si vas a obtener el trabajo o no. ¿Ok? Entonces, por eso es de que finaliza en esta unidad con esto, porque ya viste todo el mundo de los trabajos, ya viste vocabulario, ya viste conversation strategies, como la de ayer introducing what you say, iniciar, sí, una opinión. Sí, y de la misma forma, la otra conversation strategy que vimos fue la de, I don't know, ¿ok? Que esa fue súper manejable para todos ustedes. I don't know, ¿sí? Bueno, vámonos entonces a lo primero. Estas son, consider this list, your interview questions and answer study guide. Considera esta pequeña lista que yo fue la que saqué de pues no leí muchas, pero sí un par de páginas, aparte de de la experiencia personal. All right. About what are some questions for you when you have a job interview? Y tenemos estas preguntas. Tell me about yourself. Ok. Dime acerca de ti. All right. Tell me about yourself. That is the first question that you need to consider. Ok. Si te preguntan esta cuestión, por ejemplo, Natalie, ya eres una profesionista. Ya egresaste, ya tienes tu título, ya tienes todo tu papeleo. ¿Qué? No, sí, o sea, es ¿Ah, sí? imaginarte. Ah, Imagínate. okay. Imagínate, señorita. Perdón. Ajá. Si te preguntan, tell me about yourself. ¿Qué dirías? You can tell me in Spanish. Ah, pues que sí, que soy egresada de no sé, Inventa la universidad. okay, Harvard, y Okay. ¿cómo se llama? Con dos títulos, santo Dios, y Ajá. maestría en nutrición y Okay. ajá, no sé. Okay, bien, sale. Cuando en esta primera cuestión que te están preguntando es eso, ¿sí? Tu capacidad profesional, ¿sí? Y también introduces algunas respuestas como las de tu personalidad. ¿Ok? Sí, I like to work in teams, or I like to work individually, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que hacen que tu personalidad crezca. All right? Pregunta número dos. How did you hear? Yes, about this position. Sí, básicamente, ¿ok? Cuando quieres un trabajo, pues obviamente lo ves en newspapers, in the computer. Yes. Somebody told you about this position. Yes. Sí, ahí ya pues tú debes de utilizar. Well, I hear this position. Yes, in the internet. Ok, no lo sé. Pregunta número tres. Why do you want to work at this company? Okay. Aquí lo que se sugiere
Y obviamente yo lo entendí mucho, mucho después. Pues obviamente la baja experiencia y otras cosas, ¿no? Siempre te recomiendan que hagas una pequeña investigación aquí en internet about the company. ¿Yes? O sea, si quieres trabajar en Ford Company Texcoco, la agencia de autos aquí en Texcoco, pues investiga un poquito, ¿no? Sí, ahí viene en internet, Ford Company Texcoco, ya. Bueno, ustedes llevan 13 años dentro de Texcoco trabajando, han tenido, no sé, ventas muy altas. A veces ese tipo de información está ahí. A veces, bueno, lo que es considerable, vision and mission. Ahí vienen, casi la gran mayoría de las compañías ahorita trabajan esos conceptos, visión y misión. ¿Okay? Entonces, bueno, pues es agradable para ellos y pues de manera específica, when the person listen this information, porque va a decir, ah, o sea, sabe de mi compañía, sabe de lo que en lo que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, pues eso es, yo lo aprendí, más bien, yo lo entendí hasta mucho después que era importante to know about the company. Entonces, yo se los digo ahorita, obviamente ya cabe de cada quien si toman, más bien si se acuerdan en algún momento, si se acuerdan de hacer eso, ¿ok? Why do you want this job? ¿Ok? What is the principal reason you want this job? ¿Sale? ¿Quieres trabajar en Ford Motor Company Texcoco? ¿Qué posición quieres? Pues quieres la posición de gerencia porque es la que se abrió right now. Yes, why do you want this job? Ah, porque pienso que estoy calificada. My qualities, ahora sí. My qualifications are this, this, and this. Okay, and then that's the reason I want. Okay. Otra pregunta probable. Why should we hire you? Hire, contratar. ¿Por qué te deberíamos de contratar? One more time. Estas dos preguntas, ¿sí? Incluyendo las partes de las siguientes, ¿ok? Son verdaderamente, pues, no nada más importantes, son relevantes más bien, right here. Alright. Porque es en donde tú te vas a vender bien. Digo, vender en el sentido profesional, ¿ok? Yes. Vas a hablar de tus capacities, your abilities, your professionalism. Y eso va dirigido a la siguiente. What are your greatest strengths? ¿Alguien recuerda qué es strengths? ¿Sí recuerdan o no? Eso lo vimos. Strengths y junto con la de abajo. ¿Cómo? Fortalezas. Yes. Strengths. Ok. Otra vez, por eso digo estas cuatro preguntas, incluyendo la de abajo. What do you consider to be your weakness? ¿Sí? Uno es fortalezas, lo opuesto es debilidad. Ok. Van encaminadas a saber el tipo de persona que son. Y bueno, sí, siempre, casi un 80% de las veces, quien te hace de interview, yes. Is a psychology. Y en esa respuesta, supuestamente el psicólogo, que es también una persona profesional, sabe tu tipo de personalidad de acuerdo a las respuestas que le estás dando. All right. So, estas cuatro que es así, no te vas a librar de ninguna de esas preguntas. ¿Sí? Probablemente una o dos que no te incluyan, pero la de your strengths and weaknesses también está muy de moda. ¿Sí? Obviamente, ahorita no sabemos si después vayan a seguir. Pero ha sido un modelo que ha perdurado por muchos años en las compañías y se trabaja, ¿sí? A cada momento. ¿Sí? Siempre las compañías, vamos a ver our strengths. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Siempre, y todos participan, ¿no? Diciendo, this, this, this. Ok, bien. Now, our weaknesses.
Estas. Entonces, ¿qué debemos de atacar? Our weaknesses. Y vamos a ver cómo. Y trabajan sobre siempre sobre las weaknesses para que se vayan disminuyendo. Que cada momento salen more weakness, pues sí, pero van de acuerdo al tiempo. ¿Ok? Bien. La siguiente pregunta: What is your greatest professional achievement? Esa palabra también la vieron. Logros. Professional achievements. Bueno, a lo mejor apenas egresaste de university. ¿Yes? Pues, ¿de eso habla? Ah, pues siempre obtuve diplomas. Algunas veces a algunos les gusta participar en conferences, ¿sí? O o en, I don't know, competitions, por ejemplo, cambiando de carrera, gastronomy, que regularmente los llevan a tener diferentes desafíos, challenge. ¿Yes? Esos, ¿cuáles son? Ah, pues participé en this conference, participé en this reto, no lo sé, ¿ok? Y entonces, pues ya ahí lo introduces, ¿verdad? Si ya eres una persona profesional que ya tuviste otros trabajos, pues hablarías de eso, ¿right? Ok. Tell me about a challenge, otra vez challenge, desafío or conflict you have faced at work and how you deal with it. Ok. Un 70% te van a preguntar esta pregunta. Ok. Porque es parte de tu personality. Alright. Yes. ¿Cómo tú vas a lidiar with the conflict? Yes, en tu trabajo. Siempre va a haber una o dos personas, tal vez más, que choquen profesionally o que haya celo profesionally. Yes, por eso te preguntan, ¿cómo vas a confrontar? Yes, conflict. Ahí pues conlleva mucho your maturity. Pero realmente siempre te dicen, pues, que la respuesta es que trates de solucionar all the problems, etc. Ok, pues esa recomendación también te la van a dar tus padres y pues es algo consciente, ¿no? Tienes un conflicto, pues lo confrontas, ¿sí? Llegas a acuerdos, ¿sí? Y de ahí ya se supone que vas bajando el nivel de conflicto, ¿right? Y pues una última que puse. Tell me about the time you demonstrate leadership skills. Aquí, pues bueno, te tratan de hablar durante casi toda tu vida. Sí, I don't know, your leadership, maybe in junior high school. Ah, pues fui el jefe de grupo durante tantos años, jefe o jefa de grupo, etc. All right. Ah, in sports, I was the captain of the team. Sí, o con mis amigos in projects, siempre tomaba la iniciativa. Leader, que hayas tenido iniciativa, leadership, right? So, son algunas que son otras más, ¿verdad? Estas son algunas que son las que más se repetían en las diversas páginas. Y bueno, son las que más les preguntan. Entonces, por eso rescaté these questions. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora. The vocabulary first. Primero el vocabulario que viene es en la lectura. Y aquí tengo images. Yes. And I have vocabulary. Match the vocabulary with the images. Internship. Interview. Siblings. Customer. Handle. Revealing, yes, let down and fall. Ok, bien. Algunos ya te vienen ahí, all right. Por ejemplo, la de internship, ya la vieron ahí en la imagen, ¿no? Yes. Ok, what is an internship? ¿Tienen una idea what an internship is? Intercambio. Exacto. All right. Usualmente el intercambio se da entre países, ¿ok?
internship y puede ser ahorita tú que todavía continúas en la escuela, ¿sí? Un internship in another school. I don't know, in Barcelona, in Perú, yes, Australia, dependiendo a dónde quieras tú hacer tu intercambio academic or professional. ¿Sí? Porque muchas veces la empresa tiene enlaces in other countries o en otros estados también. ¿Sí? Entonces te vas de internship, te vas de intercambio. Right? ¿Sí? Porque eres una persona very, very professional y te piden o te mandan para allá para que soluciones different problems. ¿Okay? Bien. In soccer. Ahí vemos in soccer. What is this that happening with the two soccer players? How do we call this? ¿Qué sería eso que está pasando en la primera imagen? Que está cayendo el tipo, etcétera. How do we call this? ¿No? ¿Ninguna idea? Aquí ya recibí un chat. Exactamente, Fernanda. Fault. Lo puedes utilizar para todo, ¿sí? No necesariamente en sports. Fault, una falla, una falta. Cometiste una falta, cometiste una falla, ¿ok? No como falta de asistencia, no. Cometiste una falta, una falla, ¿ok? Así también entre niños, ¿no? Cuando eran, sí, en su infancia. Sí, entre hermanos y hermanas, ¡pum! Ya rompieron la ventana. Sí, y mami salía, ¿What happened? Y ya culpabas, ¿no? It's your fault. Fue tu culpa, fue tu falla, fue tu falta. It's your fault. So, yeah, esta la puedes utilizar para todo, ¿ok? Not only for soccer, not only for sports, ¿ok? Bien, ya tenemos otra. En la imagen que tienes ahí, problem, y te viene la otra que dice solution, ¿qué podría ser? Problem and solution. Tienes un problema y encontraste de solution. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿No? Ok, aquí, a ver, respondió Fernanda. Exactamente. Handle. Handle. ¿Ves? Tienes un problema, encuentras la solución, entonces. Mantuviste bien la calma para encontrar the solution. Handle, ¿sí? Sostienes el problema hasta encontrar the solution. Yes, and then, ahí está. Ok, next picture, al lado de handle, is super easy. What is the vocabulary? Interview. Interview, yes. Interview, muy facilita esa, ¿ok? Bien, abajo de fault vemos una mano, ¿sí? ¿Sí? Que ya alzó la cortina, pero si no hubiera alzado la cortina, ¿sí? No hubiéramos qué. Reviewing. Rebuilding, exactly. Rebuilding.
Rebuilding, ¿ok? Ojo que esta imagen estuvo muy adecuada, ¿sí? Sí, porque estás revelando solutions, estás revelando, yes, una mentira, estás revelando que hay otras soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. La puedes utilizar for everything, ¿ok? No se casen con una sola, salvo pequeñas palabras que sí les he dicho. Esta es para esto nada más. Pero casi la gran mayoría have two or three definitions, ¿ok? Ya tenemos entonces ahí revealing, ¿sí? Ya vamos acortando el número de posibilidades y ustedes ya se van dando una idea, ¿ok? Abajo, abajo. Next to revealing, al lado de revealing, tienen mother, sister, brother, in another, in grandmother. ¿Sí? Estas cuatro personas, nosotros le llamamos ¿qué? ¿Qué son nuestros qué? Mother, grandmother, sister, and brother. Siblings, efectivamente. Siblings. Que muchos estudiantes lo manejan como my family is incorrecto. Sí, incorrecto, porque decimos family, es un grupo nada más en tu familia. All right? Entonces, no puedes decir my family. No, la palabra correcta, siblings. Ya estás hablando de todos tus familiares. All right? Grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousins, etcétera, etcétera, etcétera. Así sean de aquí, o los tengas in Sinaloa, en Baja California, ¿sí? Dices, I have siblings in Baja California, familia, ¿yes? Ok, al lado de este, al lado de siblings, ¿qué ven entonces? Voy. Estaba. Customer, efectivamente, Fernanda. Customer. Ok. Y la última es letdown. Bueno, ¿qué tiene que ver esta imagen con este? Con letdown. Ok. Chéquense qué le está pasando al niño. Niño o la niña. Sí, está chilla y chilla. La vamos a ponerle que es la hermanita. Sí, no puede controlar al bebé. Sí. Entonces, aquí le está fallando. Let down. Sí, le está fallando al bebé. Alright. En customer, pues toda la gente que que vamos al super o a different stores, and we are the customers, ok. Entonces, esta es la primera parte del vocabulary, alright, that you get familiar with this vocabulary y lo estudien. Entonces, chicas, yo les mando ahorita mensaje, si no estoy esperando que me diga qué onda con esto, si seguimos en la segunda sesión o se deja así. ¿Sale? Entonces, se corta, les mando mensaje en el grupo. ¿Ok, chicas? Sí, teacher. Gracias.